Creativas, te saluda Josy. El día de hoy te voy a mostrar cómo decorar tu propio sombrero para este verano. No te lo puedes perder, así que quédate si quieres aprender más. Como podrán ver, nuestro sombrero está totalmente en blanco, así que está perfecto para iniciar nuestra decoración. Por lo tanto, yo quiero dibujar un girasol, es el proyecto que tengo en mente. Entonces, en la copa o corona de nuestro sombrero, vamos a dibujar con un lápiz de grafito que no sea muy fácil de poder borrar en caso de algún error. Buscaremos la parte que corresponde y yo quiero dibujarlo en el lado derecho de nuestro sombrero. Los pétalos los haremos de abajo hacia arriba, únicamente en la corona como lo dije anteriormente. ¡Veamos! Y bien, como les dije, simplemente voy a dibujar una parte del girasol en un costado de la corona del sombrero, porque una vez que ya esté en uso, se logra observar en un costado nuestro girasol. Viene la parte más divertida y es cuando le vamos a dar color con los acrílicos profesionales de la marca Createx. Vamos a estar utilizando acrílico amarillo medio en los pétalos de nuestro girasol. Como pueden observar, ya le di la base de nuestro acrílico amarillo medio. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar con nuestras luces y nuestras sombras. Para eso yo necesito utilizar el acrílico color vino para nosotros poder generar la profundidad o bien las sombras de nuestro girasol. En esta parte vamos a seleccionar los pétalos que están por debajo de los principales, por ejemplo este. ¿Con qué intención? Desde el inicio del pétalo vamos a hacer un flotado, hidratamos el pincel, cargamos de acrílico medio y una pizca del acrílico color vino para lograr las sombras de este pétalo. Entonces haremos un flotado para que se note que está por debajo del pétalo principal. Así de precioso nos está quedando nuestro sombrero. Con pincel seco lengua de gato número 20 vamos a hacer técnica de cepillado en algunas zonas de nuestros pétalos. Vamos a trabajar un poco con el blanco para resaltar las luces de nuestro sombrero. A su vez vamos a hacer ciertas pinceladas en seco con el color vino para que se mezclen algunas partes de los pétalos. Como pueden observar, estoy trabajando con el mismo pincel lengua de gato número 10. Está totalmente seco y estoy dando golpecitos con el color vino, con acrílico profesional Createx vino, para generar texturas. Así es como poquito a poco vamos a introducir a nuestros pétalos. Lo hacemos con un poco de vino, un poco de amarillo, para que se vea texturizadas en algunas zonas. Continuamos texturizando, dando golpecitos con acrílico café tostado. Intercalamos un poco con el acrílico negro para oscurecer. Regresamos con amarillo. ¿Qué creen? Aún hay más. No quiero dejarlo totalmente así. Quiero generar un poco de sombra para que se vea que el girasol está en suspensión. Así que mezclé un poco de acrílico verde turquesa con acrílico vino para lograr este color. Por lo tanto, ahora voy a trabajar la técnica del flotado para oscurecer un poco las zonas donde no tenemos el girasol. Jalamos hacia afuera la pintura y con un poco de agua empezaremos a degradarla. Simplemente extendemos hasta donde la pintura llegue. ¿Lo ven? Así vamos a trabajarlo.
te lo dije, te iba a fascinar. Ya sabes, Createx, de la mano contigo y tus creaciones.